De pronto nos dimos cuenta varios investigadores que trabajábamos temas que de alguna manera podían ser similares o análogos. Decidimos hacer un seminario que ya tiene varios años y bueno, en el jaloneo hemos caminado, hemos tenido discrepancias, pero hemos abordado muchos temas. Vamos reflexionando en torno a cómo los católicos han participado en el mundo político contemporáneo en México. Con una cultura ejercida por grupos de la Iglesia Católica que tenía que ver con el secreto, la clandestinidad y la conspiración. De manera muy común tendemos a entender a la Iglesia como un reducto de conservadores, ¿sí? Y nos olvidamos que hay otras propuestas que existen que son más sociodemocráticas, más cercanas a centrismos o izquierdismos moderados. Casi siempre los que tenemos formación laica, pues conocemos ciertos temas, pero si uno le rasca, como ha pasado conmigo, pues encuentra cosas impresionantes, por ejemplo, la aportación de León XIII con la encíclica Rerum Novarum, que a mí me sorprendió muchísimo, porque la encíclica es de 1891 y aborda la cuestión social, y tengo la impresión que la contempla antes que los magonistas. Es una invitación también a entrar sin ser iniciado a esas organizaciones, a poder entrar al sigilo, a la conspiración, al complot. De lo que va a ser una cultura antidemocrática, clandestina, secreta, jerarquizada, y donde lo que se pretende es, por un lado, crear un espacio, digamos, inmunizado a las infiltraciones de los que se considera su enemigo, y por otro lado, infiltrar las diferentes organizaciones de los enemigos. Lo que pretendemos aquí es, a través de un estudio científico basado en entrevistas, basado en material de archivo, en particular los archivos secretos vaticanos, que el lector pueda entender las tensiones, las contradicciones. No es fácil, digamos, encontrar información sistematizada sobre este tipo de grupos porque son secretos y clandestinos. Entonces uno se los encuentra, digamos, transitando terrenos distintos. Debe haber más seguramente. Yo me he encontrado algunos de ellos, pero ha sido de forma accidental y me imagino que mis colegas igual. O sea, al revisar los archivos uno descubre, ¿y esto? ¿Y esto? Tres periodos que en el libro están, tres contextos: el contexto de finales de la revolución y parte de la posrevolución, el contexto después de la guerra cristera, donde se da el modus vivendi, y luego el tercer contexto, que tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la llamada Guerra Fría. El libro se queda con un artículo hasta los 70, más o menos en la década de los 70. Va a permitir a los lectores entender parte no nada más de la política de la primera mitad del siglo XX o los años 50 o 60 del siglo XX del México contemporáneo, que son los casos que aquí trabajamos, sino también entender las dinámicas que está pasando con los movimientos más conservadores que existen en México y en América Latina. Empezamos a continuar esta reflexión que se queda en los 70, en los 60 más bien, y ampliarla hacia finales del siglo y los inicios del siglo XX, y ya empezar a hablar también de grupos clandestinos, guerrilleros, católicos, y todo lo que significó la extensión de los tecos y de los yunques durante la segunda mitad del siglo XX, y yunques que van a llevar a la conexión con España, que se va a dar a partir de 1973, se consolida y va a terminar con Vox, el actual partido muy importante, la tercera fuerza de España, sus relaciones, Yunque, México, etcétera. Entonces esperamos trabajar toda esa parte.